Gente, llegó el momento, la película que estábamos esperando de hace 3 años y que fue retrasada una y otra vez por motivos como el estreno de Deadpool 2, la cual obviamente era más importante. Al fin se pudo estrenar. New Mutants sería la última película que se estrenaría con el sello de Fox y que me llamó particularmente por enfocarse al terror, o eso es lo que quiero creer. Como sabemos, Disney compró los derechos y esto seguramente sugiere un fuerte cambio en la película, a un género más de acción, ya que es posible que esté en los planes de incluirlo en alguna futura película de Marvel. Además, el propio Disney fue quien revivió el proyecto, que se creía cancelado. Yo creo que es la película que peor la ha tratado el hype que generó luego de tantos retrasos. Y esto es un problema, ya que si de por sí las múltiples veces que se reescribió el guión no da una muy buena señal del resultado final. Así que prepárense y véanla sin esperar nada en especial, porque la van a pasar muy mal si no. Comienza con esta chica llamada Dani, quien logra escapar a una extraña fuerza que destruyó su hogar. Luego de darse un golpe en la cabeza, despierta en una habitación donde la doctora Reyes le dice que un supuesto huracán destruyó su casa y a su familia. Esto le resulta particular ya que ella recuerda los rugidos de una bestia. Bueno, ya empezamos mal, y con esas miradas indiscretas, está más que claro que ella no tiene nada que ver, y no es para nada la antagonista de la historia. Además de todo esto, también le comenta sobre los mutantes y que ella es una, la cual tendrá que descubrir sus poderes. Más tarde, se nos presenta el resto del grupo. Sam, conocido como un Cannonball, quien puede pasar de 0 a 100 como una bala de cañón. Liana, o Magic, la cual es una hechicera que puede teletransportarse e invocar la Excalibur. Roberto, que solamente es... ¿Roberto? Drugs, I bet. Or an info, maybe. Hopefully. Por último, Rain, la cual también le dicen Wolfbane, muy sugerente ese nombre. Liana le da un tour por el lugar y ella le muestra la entrada principal, en donde se percata que no hay ningún tipo de rejas que la detenga de escapar, así que dice, bueno, yo los veo muy felices acá, razón para no intentar escapar, pero yo me quiero ir a la mierda. No lo dice así, pero bueno, es más o menos lo que expresa con la cara. This isn't the hospital, Pocahontas. It's a cage. Esto genera que se quiera suicidar, cosa que es muy normal según ella en su cultura, pero Rain la convence de no hacerlo. Sam escucha un sonido raro viniendo del lavarropa y al revisar entra en una especie de ilusión en una mina donde se encuentra con su padre. Esto se debe al temor que tiene a la misma. Magic tiene una pelea con Dani en donde invoca la Soul Excalibur para ver qué tipo de poder tiene ella. Pero antes de que todo esto suceda, Reyes la detiene y la manda al aislamiento. Dani manifiesta una ilusión relacionada al accidente, así que Reyes empieza con la muestra de sangre para ver qué tipo de poder posee. El grupo se junta para decir la verdad y Dani le comenta la leyenda de un oso que vive dentro de cada uno y que se alimenta de los miedos. So when you're born, bear is tiny and weak, and the older you get, the bigger and the stronger the bear gets. Algo que quiero destacar es esta pequeña escena donde, a pesar de que no son el mejor grupo, buscan la forma de divertirse. Y no es solo eso, tenemos una obvia referencia a los X-Men. You know who the X-Men are, right? Yeah, I just... Why would we want to be X-Men? Right, I'm wearing those suit and fighting people, I'm rich. Por otra parte, Dani y Rain salen a dar un paseo y llegan a su momento de intimidad. Opa, se calentó la perrita. Ah, y si eso no le bastaba, también tenemos al brasilero con la rubia, quien tiene graves problemas, ya que no se puede calentar tanto porque, como le comentó, quemó a su ex novia cuando intentó abrazarla. Él tiene una ilusión donde se le aparece, así que Reyes lo apaga al tirarlo al agua. Una cosa es que, según ellos, él es el más fuerte de todos, pero me está diciendo que su mayor debilidad es el agua. Roberto y Magic la hacen frente y como se enteró que le puso un medicamento en su bebida para que se duerma, la encierra. Al hacerle más pruebas a Dani, provoca que recuerde cosas de su pasado. Esto produce que las alucinaciones de los temores de cada uno también resurjan con más fuerza. Así que Magic se da cuenta de cuál es su poder e intenta matarla, pero ella usa su miedo, el cual es... Muppet. Dani le devuelve al Lockhead y le cuenta quién eran esas extrañas caras. Reyes tiene los resultados del examen, el cual le dicta matarla ya que es un peligro potencial para todos, por lo que se la lleva para hacerle más pruebas. En este caso dicen que son para ella, razón para huir inmediatamente a mi parecer. La verdadera intención era matarla, pero Rain la rescata. Mientras tanto, Magic y Sam se encuentran con la pesadilla, el cual al final se parece más a Slenderman. Él le pide que haga algo, así que... Me da gracia como acá se toma la molestia de usar un extintor, pero la otra escena se acuerda que tiene poderes. Ellos llegan a la oficina donde leen sus expedientes y se enteran que no los preparaban para ser X-Men, sino asesinos. And let's kill the bitch.
Cuando se encuentra, les habla sobre la corporación y que los dejará ir a todos, menos a Dani, quien debe ser eliminada. Pero antes de que esto suceda, aparece el oso. Ahora comienza una épica pelea en la que cada uno ayuda para salvar a Dani, hasta que ella se despierta y logra controlar su propio miedo. Así que al final, como murió Reyes, el campo de fuerza no está y son libres de escapar. Si tuviese que puntuarla, le daría un 6. Por momentos intenta parecerse al terror psicológico, pero lo hace con una vagancia que es notable. Lo mismo digo para el personaje de Sam y Roberto, que se siente que quedaron a medias. En general, todos tienen casi un nulo desarrollo que dejan muchas incongruencias. Temas como la corporación que no explican qué mierda es, dejan aún más agujeros en el guión. The New Mutants me recuerda fácilmente a It con el tema de los sueños y los miedos, cosa que pudo haberse explorado mucho mejor. Un dato interesante es que estaban pensando hacer una trilogía, enfocada la primera parte en el oso demoníaco, la segunda en una invasión alienígena y la última en el infierno. Sin duda se sienten los cambios en ciertos diálogos que no terminan de cuadrar con las escenas siguientes, debido, como dije al principio, a la cantidad de veces que se reescribió el guión. Ejemplo, la escena en el tráiler de las caras apareciendo en la habitación es algo que nunca se manifiesta. Otra cosa es que hay escenas estúpidas como esta en la que se encuentran con Reyes malherida y ni siquiera se inmutan. Así que gente, ya saben, si les gustó el video me pueden dar un like y suscribirse, que la verdad se me ayudó bastante. Y nada más, hasta la próxima y chao chao.